Hola, muy buenas tardes de nuevo. Son las 2 del mediodía de hoy, 18 de octubre del 2021. Y bueno, estamos de nuevo. Sabéis algunos que esta mañana he estado un ratito haciendo trading en directo con vosotros, compartiéndolo. Y he cortado hace un ratito y ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Permitidme que voy a hacer una cosita. Voy a compartir por Twitter de que ya estoy en abierto para que la gente lo sepa. Un momentín. A ver, que esto no me lleva muchos segundos. Vamos a ver, porque hay gente que no lo sabe. Vale, perfecto. Cerramos. Vale, ya está puesto. Muy bien, pues venga, aquí estoy con... Oh, ¿qué he hecho? He hecho algo que no debía. Algo me he equivocado. A ver, un momento. Vale, creo que... Creo que he cerrado algo que no debía, no sé, pero estoy aquí, ¿no? Vale. Hola, Xavi, he cerrado el short. Vale, yo también. Perfecto. Genial. Pero ¿qué es lo que he cerrado, tío? Ah, vale. Va, ya está, todo perfecto. Venga, va. Pues bueno, como os decía, he estado haciendo trading y bueno, antes de empezar con las noticias y todo, voy a poner la pantalla, ¿vale? Del trading que he hecho, que como sabréis, tenía una posición abierta en corto, que también había comentado que quería cerrarla por aquí. Y la he cerrado, ¿vale? De los $500 que empecé, pues bueno, ya tenemos 83, o sea que hemos ganado 83 en ese ratito. La posición ha sido ganadora, ha llegado donde dije que llegaría o que quería que llegara. O sea que maravilloso. Si alguien ha podido aprovechar ese rato de trading y ha podido aprender algo, pues yo contentísimo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya no, ahora ya vamos a centrarnos en este directo. Se acabó el trading y vamos a ver qué tenemos por aquí. Manuel también dice, he tenido que hacer un futuro en directo contigo para ganar dinero, jaja. Bueno, lo importante es ganar y aprender, ¿vale? Pues venga, va, dicho esto, vamos a empezar con las noticias más importantes del día, que por ejemplo tenemos, vamos a ver, tenemos una que dice que Elon Musk vuelve a disparar Shiba Inu con un tuit, Dogecoin también sube, ¿vale? Sí, vamos a abrirlo. Lo he visto antes, que puso así con símbolos una especie de perrito. Vamos a verlo, si lo pone por aquí. A ver si está. Y si no, es igual. Podéis ir a su Twitter y lo veréis, ¿vale? Bueno, aquí nos explican que el CEO de Tesla, tal y tal, pues bueno, ha publicado esta madrugada un tuit de un meme, ¿vale? Que ha vuelto a disparar la cripto Shiba Inu. En concreto subió un 22% en ese momento. Ahora ganó un 6% y vamos a mirarlo por curiosidad, ya que estamos. A ver cómo está Shiba en este momento. A ver, Shiba. No, no es Shiba, es Ship. Ship. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora mismo está más o menos, no sube ni baja, está plano, pero bueno, parece ser que subía algo. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos otra vez a las noticias. Esta era una. Vamos a pasar aquí. Por aquí tenemos otras noticias que me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, esta dice que... ¿dónde estás? ¿Qué te has ido? Vale. Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico de cierre semanal. ¿Vale? Bueno, sí, lo consiguió. Pero bueno, no nos fiemos. Que podría ser que diéramos correcciones antes de seguir subiendo. También nos dicen que traders de criptomonedas luchan en WBS, Dubái, en un combate de boxeo benéfico de Amir Khan. Bueno, también nos explican que las cinco principales criptomonedas a tener en cuenta son Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic y Phantom. Oye, pues la verdad es que me gustan todas, las que han comentado. Me gustan. Aquí tendréis este análisis. También nos comentan que retiran proyecto blockchain de Avalanche en el Congreso de Quintana Roo en México a 7 meses de su implementación. Uy. Bueno, también decir que no tengo ninguna colaboración con Cointelegraph ni nada. He cogido esto por aquí porque, bueno, es donde he visto que había noticias, ¿vale? Y doy las gracias por que nos pongan noticias. Esto es interesante. Retiran proyecto. Ostras. Luego de haber alcanzado el éxito de implementar su tecnología blockchain en una región de México, Avalanche ve retirado su logro por altos costos, según señalan los miembros del Congreso local. Pues vaya, pues a mí me parece
La red de Avalanche me parece una red excepcional, me encanta, ¿vale? Bueno, ellos sabrán lo que hacer. Tal, según información dada a conocer por Quinta Fuerza, bueno. Parachute busca expandir su presencia en Latinoamérica con su monedero para mensajería en Telegram. Bueno, pues ellos sabrán lo que hacer. Vamos a tirar para atrás, a ver si hay alguna noticia más a destacar. A ver. Ethereum a 10.000 en este ciclo. ¿Superará a Ethereum a Bitcoin? No, no lo superará, no creo. Centric Swap lidera en October después de una rápida ganancia del 1000%. Voy aquí porque podría subir más. Vaya. Pam, pam. Dicen que la próxima caída del precio de Bitcoin será menor que el 80%, dice el CEO de Pantera Capital. Bueno, esto se refiere porque hay un patrón que normalmente cuando había un final de ciclo solía corregir, sí, 80, 70, 60, depende, ¿no? Hombre, yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que esta vez ese patrón va a ser muy difícil que se cumpla, a no ser que la subida sea muy bestia. Pero podría ser que no se cumpla, ¿vale? Porque ahora estamos en un año de adopción del Bitcoin y, bueno, entran muchos fondos, muchas empresas importantes. Podría cambiar la cosa, ¿vale? Axie Infinity anuncia un cambio en las recompensas de SLP, que desata controversia entre los jugadores. Los tokens del juego se desplazan un 7%. Vamos a mirarla cómo está. Primero vamos a mirar a Axie, ¿vale? A XS y después vamos a mirar SLP. Vamos a ver primero a Axie. Contra el Bitcoin. No, perdón, contra el dólar. Bueno. Hacía tiempo que no la actualizaba. Hizo un máximo aquí. Uf, el 155. Hombre, la verdad es que a priori no parece tener muy buena pinta esto, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno, me refiero a buena pinta en el sentido que podría tener una corrección. Y vamos a mirar ahora SLP, que es con lo que dan recompensas en este jueguecito. Vamos a ver. Bueno, vale, está bajando también, pero yo sigo pensando que está en una zona de acumulación, ¿vale? Yo creo que intentar acumular aquí ahora mismo no me parece una mala idea, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que llegará un momento, espero que no muy lejano, yo no estoy dentro, ¿eh? Pero creo que llegará un momento en que podrá subir. Bueno, seguimos con las noticias. El precio de Bitcoin apunta a un cierre semanal más alto de todos los tiempos, por encima de 60.000 antes de la turbulencia del ETF de Bitcoin. Sí, es posible. Una niña brasileña gana más de 6.500% de ganancias en su primer holding de Bitcoin. No vea la niña, ¿no? Empieza bien. Madre mía. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, había visto una de los CTAs que creo que estaba en Investing. Vamos a cambiar. Vamos a ver, tiramos para atrás. Vale, espero, vete a alcanzar su nuevo. Vale, esto es lo mismo que acaba de salir. El primer ETF de futuros de Bitcoin debuta, que es esto que se abre aquí. Un momento, fuera, fuera. Es que es lo malo de Investing, tío, que te abren un montón de cosas. Oh, qué asco. Baja. Bueno, pues le van a dar a esta página. Pero bueno, sí, que lo del ETF. ¿Qué tal? Ahora, por lo que debuta mañana parece ser, ¿vale? Bueno, vale, vamos a ver. El Bitcoin se acerca a su último máximo ante la posibilidad de que empiece a negociarse un ETF. Vale, es que yo creo que esta noticia es más exacta que esta, porque aquí ya da por hecho de que mañana debuta y yo de momento no tengo ninguna confirmación de que sea mañana, ¿vale? Aquí dice, ante la posibilidad de que empiece. Exactamente, o sea, y esta la veo más correcta, ¿de acuerdo? Incluso aquí, ¿vale? Esta noticia también ante la posibilidad de que empiece, ¿vale? Pero que yo sepa, no está confirmada. O sea, que esta noticia de aquí arriba, de Laura Sánchez, a no ser que yo esté equivocado, no es precisa, ¿vale? Y bueno, va, ya está, yo creo que ya está bien con las noticias, sabemos un poquito lo que ha pasado en el mundo cripto. Y vamos a ir primero a vuestras, a saludaros, ¿vale? Vamos a ver cosas importantes, por ejemplo. Hola, vale. He tenido que aceptar, ¿vale?
¿Qué tal ves a Dot? Pues no la veo ahora, no la vamos a mirar ahora. Mañana por la noche. Buenas tardes, Agustín. Eva, Gaj. A mí me pareció un conejo, no un perrito. Sí, también, según cómo se interprete. Un conejito, un perrito, bueno, no sé. Buenas. Se refiere a lo del meme de Elon Musk que ha puesto. Buenas, Sukjavi. Yo bonito no entiendo. Buenas, Xavi. Ayer se vio una fuerte subida de DEN, pero mirando en gráfico de 4 horas parece que está lateralizando. Claro, porque es que Bitcoin también está como está. Entonces, pues bueno, están lateralizando todas. Pero yo DEN creo que va a acabar bien la cosa. Vale, va. Pues venga, vamos a mirar a ver cómo está Bitcoin. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo, por ejemplo, en los futuros primero. Vamos a ver. Este es un gráfico de futuros donde, bueno, fijaos que yo, a ver, cada uno lo verá de su manera, pero yo os digo una cosa. Viendo esto, veo difícil que vaya a poder superar máximos históricos sin previamente hacer algo de corrección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo veo difícil, sinceramente os lo digo. Y esto por los futuros. Si miramos el otro, el normal, en este caso es el de Bitstamp. Vamos a volver. A ver, a ver, a ver. Aquí yo tenía este objetivo en su día, que casi casi lo he clavado, pero lo vamos a quitar. Es donde yo vi una subida. Fijaos, esto ya me gusta más lo que ha hecho, ¿vale? Esto era lo mínimo que yo le pedía a Bitcoin. O sea, que hiciera un retesteo rápido hasta la zona esta, que antes era zona de resistencia donde había liquidez, que lo retesteara. ¿Vale? Ha bajado hasta 58.900 aproximadamente. Es lo mínimo que le pedía. Pero aún así, creo que aún tiene que corregir más, ¿vale? O sea, vuelvo a repetirlo. Me da la sensación de que difícilmente vamos a verlo superar los máximos históricos sin previamente retroceder más. ¿Hasta dónde? Vale, no sabemos, ¿vale? No hay que seguir el precio, esperar. Hay posibilidades. Vamos a ver si en el otro gráfico lo tengo. Dejadme que mire. Hago esto. A ver. ¿Veis? Ha bajado hasta aquí, ¿vale? Es lo mínimo que le pedía. Que no ha sido poca, la corrección. Para los que estuvieran muy apalancados, os han crujido. Pero veis, a mí esto de aquí o se pone más lateral, pero es que me gustaría mucho que hiciera un poquito más de bajada, como mínimo, hasta los 58.000, como mínimo. Vamos a abrir otro gráfico, va. Porque es que en el de 4 horas lo veo un poquito más claro. ¿Vale? Vamos a abrir el de 4 horas. Este, ¿vale? Le quitaré alguna cosa porque tengo muchas cosas por ahí que no me sirven para nada. Dejadme que abra. A ver, esto lo quito y esto también. ¿Vale? Entonces vamos a quitarle un poquito. Vamos a fijarnos que tenemos un canal perfectamente definido de momento, en el cual, pues bueno, se ha lateralizado de momento, está haciendo una especie de pauta plana el precio del Bitcoin. En esta caída que tuvo aquí, casi casi llegó a la base del canal, ¿vale? Está bien, no la ha perdido, ha rebotado. Ahora es posible que baje otra vez, o bien a tocar esta parte del canal, o bien lateralice hasta que la toque por aquí. Entonces, mientras se mantenga por encima del canal, esto sigue siendo muy alcista, ¿vale? O sea, no hay problema. O sea, aquí he marcado cuando tendremos la luna llena, que yo le doy importancia, ¿vale? Porque hasta este, si tiene que corregir algo, va a ser antes de este día, ¿vale? A partir de este día, esté como esté, encima teniendo una luna del cazador, que es una luna especial con mucha potencia. Yo creo que le va a dar una subida tremenda al Bitcoin. O sea, tenemos 2 días por delante para ver si podemos recomprar a un precio mejor. ¿Vale? A ver, yo sinceramente, o se mantiene lateral, ¿vale? De alguna manera, hasta este día, o veremos un poquito más de corrección. ¿Hasta dónde? Pues a ver, lo mínimo
que baje a tocar la parte de este canal y no lo pierda, ¿vale? Siga así manteniéndose lateral de estos dos días, sería una posibilidad. O, ya os digo, que a lo mejor mucha gente piense que este es el punto bueno, compre aquí y tengan las ballenas una buena oportunidad para crujirlos, metiéndole fuerte para abajo. Entonces, niveles. Uno podría ser 57.700 y algo, ¿vale? Esta zona de la línea negra. Si perdiéramos este punto, pues ya la cosa cambiaría, ¿vale? Yo aquí no lo tengo marcado, por lo que veo. Pero podríamos tenerlo un nivel en 56.000, más o menos. Y ya si perdiéramos los 56.000, podríamos tener los 53.000. Y ya como mucho, ya los 52.700, ¿vale? Yo no sé si va, realmente va a caer tanto, no lo sé, me son pocos días, pero lo que sí que tengo claro que yo hasta el miércoles no voy a pensar en abrir posiciones de compra importantes, ¿vale? En spot, o sea, ya para reacumular, o incluso apalancado, ¿vale? Mientras tanto, puede que se mantenga aquí en el canal manteniéndolo, ¿vale? O, sin perforarlo, o como digo, que baje hasta aquí o estos niveles, no sabemos, ¿no? Porque no tenemos una bola de cristal, ¿vale? Pero no me fío, no me fío. Mientras que estemos a día de hoy y hasta el miércoles, cualquier cosa puede ocurrir. Lo que sí que creo que antes de este día, desde el miércoles, me parece bastante complicado que vayamos a superar esta resistencia, pero ahora bien, a partir, lo repito de nuevo, que quede claro, a partir del miércoles, día 20 o el jueves 21, creo que vamos a tener una subida muy, 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 pero que muy fuerte, ¿vale? Y vamos a ir a por máximos y ya veremos hasta dónde llegamos. Bueno, esto respecto a Bitcoin. Ahora vamos a mirar Ethereum. Vamos a mirar Ethereum. Contra el 2, ET. Vamos a ver qué está haciendo Ethereum. Bueno, vamos a ver. Ay, bueno, es que yo realmente, ¿qué quieres que os diga? Es que aquí casi que lo veo hasta más claro que el Bitcoin, ¿vale? O sea, yo cuando veo esto, veo que sí, que ha superado la línea directriz bajista momentáneamente, pero fijaos qué vela. Esto ha sido un pinchazo, un mechazo. Esto a mí me hace pensar que hay muchísimas posibilidades. Yo le doy más de un 75% de posibilidades de que aquí veamos una corrección en el muy corto plazo, ¿vale? No sé si será hoy cuando abran los mercados Estados Unidos, ¿vale? De renta variable, no lo sé. Pero sí que creo que de aquí a muy corto plazo esto va a corregir. ¿Hasta dónde? No lo tengo claro, ¿vale? Pero que va a corregir. Me parece muy, muy, muy difícil que vayamos a subir sin antes corregir algo, ¿vale? Es mi opinión. Entonces vamos a salir de aquí y ahora vamos a mirar, por ejemplo, la dominancia. Primero el market capital. El market, sí. El capitalización del mercado. Primero contando el Bitcoin. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Vamos a ver. Bueno, fijaos que hemos llegado a máximos históricos, incluso lo hemos pinchado un poquito y ahora se está apoyando en lo que previamente era esta resistencia, se está apoyando para hacer un throwback. Yo aquí sí que tengo que decir que no lo tengo nada claro, si esto va a ser apoyarse hasta que ya venga la subida fuerte de Bitcoin, que esto debería seguir subiendo con fuerza, o si lo va a perder. A mí me da la sensación de que no lo va a perder, ¿vale? Porque estamos hablando del dinero que está dentro del mercado cripto. Entonces yo creo que más bien va a ser un lateral. Independientemente de que pudiera corregir algo el Bitcoin, no lo sé. Si baja, bajará un poco, pero no lo tengo claro. Vamos a mirar ahora sin el Bitcoin. Vale, aquí tenemos prácticamente la mitad de capitalización. Y el gráfico es muy, muy similar. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos el máximo histórico, aquí que lo llevo a tocar prácticamente y aquí se ha acercado sin llegar. Ay, es que aquí, no sé qué deciros. Me da la sensación de que sí que podría ser, no sé, es que no lo tengo claro tampoco. Es un gráfico muy difícil.
¿Podría bajar un poco? Sí, podría bajar. Pero también se puede mantenerse. Es que no lo tengo claro. Lo siento. Si no lo tengo claro, no lo tengo claro. Hay que ser claros. Es lo que hay. No lo tengo claro. Ahora vamos a mirar la dominancia. La dominancia del Bitcoin. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos cómo hizo este doble suelo, muy bonito. Entonces, lo más probable es que esto tenga que llegar aquí, marque este punto. Pero realmente, a ver, bueno, antes de nada, aquí teníamos una parada, ¿vale? Que dice así, le hemos superado, le hemos apoyado en el throwback. Y la dominancia tiene pinta de que esto va a seguir subiendo, pero también es cierto que puede mantenerse un poco lateral antes de subir. A ver, yo es que ya os lo repito. Tenemos, bajo mi punto de vista, 2 días antes de que veamos una subida muy, muy, muy vertical, muy pronunciado, muy espectacular del Bitcoin, ¿vale? Eso va a provocar, evidentemente, que esto se vaya, primero, como mínimo, hasta aquí, ¿vale? Que serían los 49 aproximadamente. Y si lo supera, yo tengo marcada esta resistencia 51,22. Y esperaros, porque como superara esta también, tendríamos otra aquí en 59,67. ¿Vale? O sea, puede haber un buen sangrado de las altcoins. Hay que ser muy selectivo con las que se entra respecto a Bitcoin. ¿Vale? O sea, después hay gente que quiere acumular y ganarle respecto al dinero fiat y no hay problema. Pero si queréis invertir respecto a Bitcoin, hay que ser muy selectivos y saber que probablemente va a haber oportunidades de pillar proyectos a mejor precio, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto de la dominancia, pues claro, no sé si va a volver a tocar. Si hay corrección de Bitcoin a corto plazo, en estos 2 días, puede bajar a testear otra vez. No sé hasta qué punto podría llegar a perder esta zona. Yo no lo sé, casi que diría que no, ¿vale? Más bien lo veo lateralizando y finalmente rompiendo la lanza. Esto es como lo veo yo, ¿vale? Es que ya os digo, es una situación compleja. Vamos a mirar otra vez el chat, ¿vale? Pero ya os digo, si tenemos que subir fuerte, que lo haremos, me parece a mí que hasta el miércoles o jueves no va a ser. Mientras tanto, vamos a marear la perdiz o incluso podemos tener un susto, ¿de acuerdo? Vamos a mirar qué más preguntas tenemos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué te pareció audio? No lo voy a mirar ahora, no voy a mirar ninguna cripto. Mañana por la noche a las 10. Sí. Hola Javier, estoy creando un nuevo NFT y he creado mi propio token. He añadido liquidez a 1 millón de monedas. Y tengo en mi cartera al MetaMask 7 billones de ellas. Me gustaría que me explicaras cómo funciona. Oh, madre mía, tío. Te pones a hacer eso y ahora me preguntas cómo se hace. Hostia, no puedo, tío. Vale, es que no lo sé ni yo. Pam, pam, pam. Cuando la gente compre. A ver, es que eso. Si haces una cosa así, eso tienes que informarte tú. Hostia. No me puedes preguntar a mí algo que yo no. Don Pino, ¿podrías luego analizar PXG? No, no puedo. No voy a analizar ninguna ahora. ¿Conoces el token Saitama? Sí, lo conozco. Hombro, cabeza, hombro. ¿De Bitcoin? No creo. No creo. Cardano. Cardano no sirve para nada. Hombre, tampoco creo que hay que ser tan radicales. Que sí, para algo sirve, hombre. Si Cardano no sirve para nada, entonces el 88% de criptos no valen para nada tampoco. No, hombre, no, tampoco hay que ser tan radicales. ¿Sería mejor liquidar en Ethereum y usar la liquidez para comprar Bitcoin antes de la subida? Pues no lo sé. Eso ya es decisión de cada uno. Yo no doy consejos de inversión ni os tengo que decir lo que tiene que hacer cada uno. Eso cada uno, según si le dure el albedrío, tiene que actuar. Yo no soy un dios para saber lo que va a suceder, ni tengo una bola de cristal. Yo intento analizar, comentar lo que veo, pero hasta el punto de vista yo de ya saber lo que va a suceder o tener que decir lo que tienes que hacer, para nada. Que después, si yo con toda la buena fe del mundo te digo, pues yo creo que va a ser esto mejor, como me equivoque, me vais a tirar a la hoguera, que ya lo he visto muchas veces, que no, que no.
Paso, paso. HC, hombre, cabeza, hombre en Ethereum. ¿Sí? ¿Tú crees? No lo sé, no lo he visto. No lo sé. ¿Por qué no vale nada ADA? Yo, hombre, algo valdrá, ¿no? Por lo menos unos cuantos millones de capitalización sí que tiene ahora mismo. O sea que vale bastante, ¿eh? Yo diría que tiene unos cuantos miles de millones. Miles de millones, ¿no? Pero unos cuantos millones sí. ¿Cómo ves Sirtum? Divinamente. Hoy ha firmado un deportista muy importante que no es futbolista y que pronto lo sabremos, ¿vale? No sé qué día lo van a decir, pero ha firmado un deportista top, que la gente cuando vea quién es va a alucinar, ¿vale? Es top de lo top. En su deporte es para mí el mejor. ¿De PXP no hablas o qué? ¿Qué quieres que te diga de PXP? Pues PXP las tengo en staking. Y voy, he comprado unas cuantas, ¿vale? Mientras que está en precios bajos, pero yo he marcado hasta el año que viene, que acaba el staking en final de agosto, ¿vale? Y veremos a ver qué sucede. Hay que darle tiempo. Y bueno, he sido capaz de ver a Cardano durante 33 meses por debajo de su precio de ICO y después se pegó la gran subida. He visto, no estuve yo dentro, pero he visto cómo Solana se tiró tiempo también por debajo. Chilis, muchísimos proyectos han estado por debajo hasta que después empezaron a funcionar. O sea que, bueno, ¿qué quieres que te diga? PXP. Cuando sea el momento de hablar de PXP ya hablaremos. Pero sí que os digo que yo confío en ese proyecto y el tiempo dará o quitará razones. ¿Vale? Pelayito, Pelayo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Crees que listarán pronto Veracity en Binance? Pues no tengo ni idea. Sí. Es que creo, no puedo creerlo ni dejarlo de creer porque no tengo ni idea. Es algo que yo no tengo información de eso. ¿Qué quieres que te diga? No tengo ni idea. Bono 10, subiendo, todo tiene que corregir. ¿Verdad que sí? Yo también lo creo. Yo creo que sí. También lo dije el otro día, no sé dónde lo dije. Quizá lo dije el sábado, en el análisis del sábado. O no sé dónde. Incluso en mi Twitter, que creo que vamos a ver una corrección a corto plazo. Vale, creo, yo también lo creo. Sí. Y también creo que le va a afectar al Bitcoin, evidentemente. Por supuesto. Marc Márquez. Uy, tú sabes mucho, ¿eh, Manuel? Yo no voy a decir ni que sí ni que no. No sé. No voy a hacer nada. Jeje. ¿Cerramos largos en alts? Pues no sé. Eso es cosa tuya. ¿Vale? Depende. Aquí otro que también que dice que Marc Márquez. Bueno, yo no digo nada, ni que sí ni que no. Sería muy bueno, ¿no? Marc Márquez sería. ¿Os gustaría que fuera Marc Márquez? ¿Os gustaría? Va, escribírmelo en vuestros comentarios si os gustaría. A mí me encantaría. Y no se puede descartar nada, ¿eh? Que Sirtum es capaz de cualquier cosa que pueda parecer muy difícil y muy imposible. Hola, Xavi, el otro día vi que habías dicho que REC tenía buena pinta. La analicé y ayer cuando subió a 0,35 le había puesto una venta en 0,34. Le quiero agradecer mucho, Xavi, de veras. Ay, que se me pasa. Espera un momento. De veras, Xavi, de veras. No sabes la ayuda que me has dado, para mí es mucho eso, apenas te den la sub, ahí estaré. Pues muchísimas gracias, me alegro muchísimo, Javier, de que pillaras esa subida, me alegro mucho, 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 de verdad. ¿Por qué ADA compradas con otras no tiene hecho así nada? Bueno, sí, tiene razón, ¿eh? Pero no le falta razón en lo que dice, pero de ahí a decir que no vale nada tampoco, hombre. Kubi, ¿cuándo saca siguiente nivel? A ver, Daniel Santos, está muy liado ahora por Dubái. A ver si nos sorprende con cositas pronto. Pelotazo. ¿Has visto Blocktopia, Metaverso? Una pasada de proyecto. Algo visto por encima. Márquez sería melocotonazo. Bueno, pues no lo descartéis, no lo descartéis. Yo no puedo confirmar nada, pero bueno, veo que aquí los seguidores son muy inteligentes. Yo no voy a decir ni que sí ni que no, pero sí que veo que os gustaría y pensar que los sueños a veces se cumplen. O sea que proyectarlo, pensar que va a ser market y ya veréis cómo se cumple. Y no estoy diciendo ni que sí ni que no, ¿eh? Que no quiero que me pegue un tirón de orejas. He empezado a leer sobre Orochain. ¿Te parece buen proyecto? Sí que me parece buen proyecto, sí. Y ya está, ¿vale? Hemos llegado a los 30 minutos. Espero que os haya gustado y deciros que, bueno, que quien quiera, que tenéis mis redes sociales de Twitter, de Instagram, aquí mismo en el Twitch, mi canal de Telegram abierto, ¿vale?
Suscribiros aquí quien quiera, ¿vale? Con el Prime no os cuesta nada, quien lo tenga, y a mí me ayudáis en el canal, me motiváis. Y recordaros finalmente que mañana a las 10 de la noche, hora de España, tendremos Crypto Full Moon, donde ahí sí que estaremos una horita, de 10 a 11, analizando todas vuestras peticiones, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos y bye bye. Hasta luego. Que vaya bien.